10 de la mañana y así empieza mi día. Vamos a levantarnos. Lo primero que hago en mi día es checar mis redes sociales, cuántos suscriptores tengo, a cuánto amanecimos, de grados. Así que vamos a checar. Ok, muy bien. Así que lo siguiente que hago es levantarme, porque yo soy de las personas que me levanto y tengo hambre. Y aparte ahorita ya es un poquito tarde, así que vamos a desayunar. Bueno chicos, ahora es hora de tender mi cama. Y como yo me duermo y quito las almohadas decorativas porque están muy incómodas, nos vamos abajo a desayunar. Bueno chicos, ya llegamos acá abajo, así que voy a desayunar. Y mi hermano, como pueden ver, ya está jugando. Voy a desayunar. Un yogurt. O sandía. Un yogurt. Así que ahorita estamos aquí en el comedor y vamos a desayunar. Eso es lo que normalmente hago, creo. Entonces pongo un video en YouTube. Soy tranquila desayunando. Lo que me encanta en las vacaciones es que todo lo puedo hacer tranquila, a la paz. Y lo que no me gusta de que no tenemos vacaciones es que todo lo tengo que hacer rapidísimo, casi corriendo. Así que vamos a desayunar tranquilos. Y entonces empezamos un video. Estoy de regreso en mi cuarto, ya acabo de desayunar. Y mientras me dicen qué vamos a hacer hoy en este día, mientras me voy a poner a leer una revista. Esta revista me encanta, se llama la revista Tú y de la portada está Lo Diosa. Y tiene un post de Sebastián Urdiales y aquí de Shawn Mendes. Que por cierto le mando un saludo a Sebastián si me estás viendo y a Shawn Mendes que probablemente no me está viendo, pero un saludo. Así que, y también a la Divaza, te luciste en la portada de Divaza, mira. Quedó muy padre, así que me voy a poner a leer un poco. Y ahorita que ya acabe, les muestro. Por cierto, voy a la página, ahí está. Yo Sofía Castro. ¡Ah! Vamos a leer. ¡Ay! Mamá ya me mandó un mensaje que ya me tengo que meter a bañar porque vamos a salir. Así que vamos a meternos a bañar. Pero obviamente ustedes ahí no pueden entrar. Así que vamos a hacer un arte de magia. Que voy a tapar la cámara. Y cuando la destape, tengo que estar cambiada y bañada. Así que, una, dos, tres. Hola amigos, ¿qué dijeron? ¿Que mamá se va a venir toda arreglada? ¡Claro que no! No, como pueden ver, vine sin peinar porque les quiero enseñar un peinado súper fácil y muy lindo para las niñas. En serio, está increíble y que esto yo me lo sé hacer, pero en este caso me lo va a hacer mi mamá. Y que lo único, único, único que necesitas es un cepillo, gel. Si tú usas gel, no es, o sea, no es que tenga el peinado, es si tú usas, o es para él, también puedes usar. Y unas liguitas, tienen que ser de estas liguitas. Así es que me voy a desenredar el cabello para traerlo súper suave y súper liso. Bueno amigos, les quería decir el jabón que utilizo para la cara porque ya estoy un poco más grande y algunas veces pues salen granitos. Muy chiquitos, pues ven así, chiquititos, así como estos. Tengo granitos bebés. Para cuidar mi piel y para que no salgan arrugas o para que... O sí, para cuidarla y que estén siempre muy limpiecísima. Okay, lo siguiente que es mi cara, que es también de cremas. Yo utilizo esta crema que es de Clinique y este bloqueador de Eucerin, que me gusta mucho porque también es muy importante cuidarte del sol, porque te puede dar cáncer de piel. Entonces yo siempre
tengo bloqueador en la cara. Por cierto, amigos, no me están pagando ninguna marca. O sea, me gustaría, pero pues ahorita no me están pagando las marcas. Pero se las estoy recomendando porque son buenos productos y son los que yo utilizo. Vamos a ponernos primero nuestra crema de Clinique, que me gusta este mucho. Así por puntitos. Y luego nos la vamos a... así. Y después el bloqueador, que es de la marca de Eucerin. Me gusta bastante. Así también por puntitos. Así que lo siguiente que yo utilizo es este desodorante que me encanta, que se llama Homo. La verdad es que se lo recomiendo muchísimo y no te huele mal la axila. Te huele súper rico. Y me gusta muchísimo porque es un producto orgánico y como para las personas o las niñas como yo, no les hace daño porque no tiene aluminio, que el aluminio te hace muy mal, en serio. No utilicen desodorantes de aluminio, te hacen muy mal. Así que vamos a ponernos desodorante. Y solo ocupas ponerte muy poquito porque este te dura hasta más de 24 horas. ¡Este desodorante me encanta! Por cierto, creo que este desodorante lo venden por Instagram, así que si lo quieren seguir, la marca, vayan a Instagram y póngale Homo. Y están súper padres sus productos. Lo siguiente es ponerme un poco de líquidos. Que ahorita que estoy de vacaciones sí me puedo poner. Porque cuando voy a la escuela solamente un... y uso un olor para la resequedad, pero cuando no, sí me puedo poner este Coca-Cola Cherry. Este lo venden en Walmart, creo que lo venden en Walmart. Y casi no pinta tanto bien. Así que ahora sí, el peinado. Vamos a peinarme. Ok, chicas, me están haciendo el apartado por el medio para hacer las... chonguitos, trencitas, chonguitos, trencitas. Chicos, así quedó mi peinado, como ven. Verdad que es súper fácil y en serio lo pueden hacer en sus casas. Si tienen hijas, háganselos, en serio, van a quedar. Espero que les haya gustado muchísimo mi rutina, que la hice con mucho, mucho amor, con mucho cariño para ustedes y para que vean lo que yo hago en las mañanas. Así es que si aún no me sigues en mis redes sociales, ve a seguirme en Instagram, Facebook y TikTok. En todas me llamo Vanna y Mami Vlogs, y también en YouTube. Y ayúdame a recomendar este video muchísimo. Y recuerda que la familia Vanever es la mejor. Así es que, amigos, como aquí en YouTube no me pueden dejar comentarios, les pido por favor que vayan a Instagram y me sigan, porque ahí todos los días subo historias y nuevas fotos y les mando algunas veces saluditos. Así que si quieren un saludo, vayan a Instagram y ahí sí me pueden dejar comentarios. Nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¡Los quiero mucho!